Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, agradeciendo la sintonía de las personas que se levantaron con nosotros, que continúan con nosotros y las que se han sumado y las que nos van a acompañar en este Diálogo Urgente con Daris Javier Cuevas, economista, abogado, pero también miembro del partido Fuerza del Pueblo. Los buenos días, bienvenidos a usted. Buenos días para ustedes. Y para los televidentes que nos ven, un honor conversar con ustedes siempre. Un buen día y un buen momento para evaluar ya un poco. En los últimos días de la Navidad. La economía, que también vamos a terminar el 2023 en términos económicos. Yo hablaba antes, previo a la pausa, del tema de lo que, por ejemplo, los últimos acontecimientos en el Congreso, la aprobación de préstamos en el día de ayer, cómo influye todo esto en el movimiento económico, cuáles son los aportes significativos ya finalizando el 2023. Mira, Belkis, Edmundo y amigos televidentes, lo que uno está observando, lo que uno está asistiendo es una aceleración de endeudamiento público que desde ya compromete el futuro económico de la República Dominicana. Parte del presente. Y lo hace en un momento en que los espacios fiscales, es decir, donde van a ser la fuente de los ingresos del gobierno, cada vez se estrechan más. Y eso es lo peligroso. Y segundo es que el tipo de préstamo que se está aprobando prácticamente es una especie de complemento al presupuesto. Es decir, ya en la República Dominicana abiertamente el presupuesto público se está financiando con deuda, en particular la deuda soberana, es decir, emisiones de bonos frecuentes. Y esa frecuencia de emisión de bonos soberanos también es un poco riesgoso, porque hemos hecho una migración de endeudamiento con los organismos multilaterales a una migración de bonos soberanos. ¿Y por qué es el riesgo? Porque en la emisión de deuda con los organismos multilaterales, en particular con el Fondo Monetario Internacional, ese endeudamiento es vigilado, ¿verdad? O sea, cuando tú ves que el Fondo Monetario Internacional aprueba un préstamo para el país, no es que desembolse ese monto, eso tiene un plazo. Y entonces en ese plazo se van haciendo tramos. En un trimestre, un cuatrimestre, por ejemplo, te vamos a desembolsar tanto en cuanto me pueda cumplir con esto, ¿verdad? O sea, hay una vigilancia. En cambio, los bonos soberanos son una libertad. ¿Por qué? Porque tú haces el roadshow, la presentación que hace el país de la justificación de emitir esos bonos, y en principio los indicadores macroeconómicos lo ven, ven la estabilidad política, que es una variable que la República Dominicana ha conservado durante los últimos 40 años o post a la dictadura, digamos así. Entonces, ese indicador que es influyente, porque son dos indicadores importantes, que son los indicadores económicos y los indicadores políticos. Entonces, la economía, encima de eso, ha presentado también en los últimos tiempos, digamos, signos de consistencia. Si esos dos elementos no están, digamos, desbordados, entonces para el mercado de bonos, entonces cuando se hace el roadshow o la presentación, la República Dominicana, digamos, califica para que se puedan comprar esos bonos. Entonces, ya después que esos bonos, justificado, emitido una ley, promulgada, emitido esa ley, entonces eso avala esa emisión, el gobierno recibe ese dinero, ya
el mercado de deuda no le da vigilancia, a diferencia de los organismos multilaterales. Entonces, por eso es que tuve la... Esa es la razón fundamental por el cual se emiten esos bonos con frecuencia, porque son endeudamientos más fáciles y menos vigilados. Sin embargo... Y se ha hecho una práctica, digamos, a diario. Ustedes que son periodistas, que están siempre en el filo de la noticia, tienen que encontrarse con esa noticia. Congreso aprueba, el gobierno somete al Congreso emisión de bonos, por tanto. Y ya uno hasta se sorprende que la última aprobación incluye hasta inflar a la tarjeta Supérate. Algo extraño, porque eso debe de caer dentro de la política social del gobierno, en el cual se prevén los fondos, las fuentes internas. O sea, ¿no sería correcto o prudente? Esa es la palabra, prudente. Prudente para ese brazo social. Claro, porque ese tipo de política social se financia con fuentes internas. Y ya cuando tú hablas de fuentes externas, tú estás hablando ya de proyectos de desarrollo, en principio, ¿verdad? Proyectos de desarrollo, infraestructura, modernización, por ejemplo, del sistema eléctrico, el sistema educativo, si hablamos del Banco Mundial, o si es para equilibrar la balanza de pago, disciplinar las finanzas públicas, o enfrentar una crisis bancaria, entonces está hablando del Fondo Monetario Internacional. Disculpa, Edmundo. Entonces, en ese ahora, en estos momentos donde estamos en campaña, para nadie es un secreto. Sí. ¿Yo puedo darle qué interpretación a ese préstamo, por ejemplo, para destinarlo al brazo social, tarjeta Supérate, por ejemplo? Mira, dos cosas. Una primera interpretación es la precariedad de las finanzas públicas, que es algo muy delicado. Te está diciendo que el gobierno no tiene espacio ya de recaudación, te está diciendo que la política fiscal está en una situación muy delicada, y por el lado político, entonces se puede interpretar como parte de la fuente de recursos agresivo que el gobierno pudiera estar visualizando para utilizarlo en la campaña electoral. Y eso todavía es mucho más peligroso, porque compromete el año 2024 inmediatamente con los recursos del Estado para destinarlo a la campaña electoral. Y entonces ahí rompe totalmente con lo que es la transparencia, rompe con lo que es el equilibrio de las finanzas públicas. Y esos son los riesgos a que se expone la economía desde que entre el año 2024. Gracias. Una pregunta. Lo que estamos viendo con la tarjeta Supérate y el hecho de que ya se habla que se están tomando préstamos hasta para pagar nómina, ¿es consecuencia de un manejo inadecuado de las finanzas públicas, o es que el país, como consecuencia de los choques internos, la pandemia, las guerras, la inflación internacional, ha provocado que el gobierno se vea en esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Generalmente, algunos gobiernos, en particular el actual, entran en una fase de desesperación. Esa fase de desesperación viene explicada por dos razones. Una, la desesperación de poder mostrar eficiencia en sus acciones. Decir, bueno, esto marca la ruta de mi gobierno, con esto convenzo a la gente de que mi gobierno justifica por qué hay que reelegirse. Y lo otro, la propia reelección obliga a que el gobierno tome medidas, como en efecto va tomando, urgente, en algunos casos temerario, y entonces hay un problema.
Cuando tú llevas un paciente a una clínica, se le toman todas las medidas para el diagnóstico y luego la aplicación de medicamentos. Pero la recuperación al punto inicial, a donde el paciente estaba bien, no se ve en lo inmediato. En la economía se parece muchísimo. Que eso es lo que técnicamente en economía se llama retardo económico. Es decir, se aplican las medidas, pero los resultados son graduales. En economía no se toman medidas hoy y tú tienes resultados mañana. Entonces, el gobierno, al no ver esos resultados inmediatos, recurre a tomar medidas que una se contraponen contra la otra. Y eso trastorna a la política fiscal, trastorna a la política económica del gobierno. Y eso es lo que veo. Veo esa desesperación en la mayoría de las medidas que se están tomando. ¿Dónde deja de hacer medida o dónde guarda el vínculo el tema entonces de que el gobierno exhibe y lo ha expresado el presidente Luis Abinader, pero lo han corroborado funcionarios, de que le sobra el dinero al gobierno? Mira, eso como que es una frase politiquera, porque cuando a ti te sobran las cosas, ¿verdad? Cuando a ti te sobran las cosas, ¿tú no buscas prestado? ¿O sí? O sea, si tú ves que hay una frecuencia de dinero solicitado para deuda, si el presupuesto no te cuadra, si el presupuesto tú tienes, aunque es... está amparado por la Constitución de la República, de que el gobierno a mitad de año, cuando no ve proyecciones que le permiten cuadrar las cuentas públicas, entonces el gobierno envía al Congreso una modificación del presupuesto, ¿verdad? O lo que es, ustedes en términos de los medios, conocen como presupuesto complementario, que hay que reestructurarlo, una parte, no toda. Entonces, si se envía eso al Congreso para reestructurarlo, si se envía al Congreso emisión de nueva deuda soberana, entonces eso te está indicando que el dinero no te rinde, y para eso tú no tienes que ser un experto en logaritmo, ¿verdad que no? O sea, no hay que ser experto en logaritmo para saber que no te están cuadrando la cuenta pública y que las cosas no están rindiendo. ¿Y cómo tú alegar un rendimiento del dinero cuando cada vez tú ves una multiplicación de la pobreza, cuando tú ves la carencia, cuando el propio presidente de la República te dice que él no es un mago para resolver todos los problemas? Entonces, como que se contradice la palabra con los hechos. De acuerdo al Banco Central, la economía dominicana, en el mejor de los casos, que sería un 2.5% este año. ¿Cómo? 2.5% de acuerdo al Banco Central. Sí, claro. Yo pregunto, ¿eso es consecuencia de la situación económica internacional? ¿O ha habido uno que otro fallo en políticas públicas de parte del gobierno para impulsar el crecimiento? Mira, hay una combinación de ambas cosas, porque de hecho no podemos subestimar el entorno internacional, jamás de los jamases. Pero recuérdate que en los últimos 10 enero, es decir, en los últimos 10 años, el único enero que la economía creció 0.4, es en enero de 2023. Pero resulta que antes de tener ese daño, la proyección inicial del año para que la economía crezca fue 5%, ¿cierto? Sí. Cuando tú ves el desarrollo del año, que ve el primer trimestre, 1%, segundo trimestre, ya cuando entramos al séptimo mes del año, hay que cambiar inmediatamente la proyección del 5 a un 4.5. Luego, e incluso el presupuesto
el presupuesto público de este año fue proyectado, fue elaborado con esa proyección. Luego, cuando pasa a julio, que es cuando entran las medidas de estímulo monetario y que se esperaba que eso provoque efecto positivo, recuérdate la liberalización del encaje legal, la diversificación de los préstamos, recuerda esta medida que la gente fue a buscar préstamo y no había. Al banco y ya no había, los bancos ya no había, ¿verdad? Es decir, ya ahí hay una perturbación del efecto que se procuraba. Entonces, como esa medida no surte el efecto, se modifica la proyección ya a un 4, 3.5 y recientemente incluso hasta al Fondo Monetario lo pusieron a decir que la economía iba a crecer 3.1. Pero cuando tú ves que todos los meses la economía te está creciendo inferior al 2%. Ya ese palo dijo también. Entonces, tú no tienes que ser un experto en matemática ya para que los 4 meses que restaban en ese momento del año te pueda dar en promedio un crecimiento de un 3. Es decir, ya en términos de lo que es promediar, la proyección no te decía porque la economía tenía que crecer a un 8%. Y para crecer a un 8% en esos 4 meses era imposible y el tiempo lo demostró totalmente. Entonces, ahí ya se baja a la proyección del 2.5. ¿Cuál es la lectura de esto? Número uno, no se alcanzó lo proyectado y se crece en un 50% menos de lo proyectado. ¿Verdad? Ese 50% menos lo que te da el 2.5, que es una proyección, puede ser entre 2 y 2.5, una. Y segundo, que te descontinúa lo que ha sido la tasa de crecimiento promedio de la economía dominicana, es el patrón de crecimiento promedio de la economía dominicana en las últimas 3 décadas había sido de 5.3%. Entonces, se descontinúa esa proyección. Primero, se rompe con ese patrón de crecimiento y segundo, se cae la proyección que estaba dada desde enero de este año. Y el tercer elemento es que crece 50% menos que lo que había proyectado. Eso debe llamar de una u otra manera a la atención de cualquier analista e incluso de las autoridades, aunque no lo digan. Te puedes decir mañana, bueno, pero dentro del mal estamos creciendo. Perfecto, no hay ningún problema. Que dentro del mal estamos creciendo a un nivel mucho más que América Latina o igual. Perfecto. Pero tú dices, pero esto como que es una conformación de tonto, ¿eh? Conformarse que crecemos. Pero tú no puedes comparar el crecimiento de una economía con otra si tú no lo estás midiendo en una misma moneda ni estás midiendo los mismos productos que produce la otra economía. Porque el hecho de que una economía crezca, digamos, más que otra, en modo alguno significa que la economía que crece, en la economía que se crece más, se vive mejor, la gente vive mejor o tiene mayor bienestar que la economía donde se crece menos. De modo alguno tú no puedes demostrar eso. Y además que no hay una moneda única que tú estás haciendo la comparación. Esa es la lectura que yo te doy a esa pregunta. Tengo allá al frente, a mi frente, que queda a su espalda, un tráfico, hablándonos de tiempo ya. En su presentación hablamos de que usted es miembro del partido Fuerza del Pueblo. Sí. Y aunque hay una tregua, al parecer no ha habido tal tregua, sí, porque inclusive hay unos ataques a un miembro del partido al que usted pertenece. ¿Qué lectura darle a esto? Bueno, mira, tú me dijiste en una entrevista anterior que tú venía de una zona donde se producía mucho mango, ¿verdad? Entonces, cuando tú pasas por la mata de jabilla y la mata de mango, ¿por qué tú no le tiras piedra a la mata de jabilla?
¿Qué yo voy a hacer? No voy a hacer nada. Entonces, lo que uno ve es que Omar ha vuelto loco a la gente del gobierno, pero además otra persona que se ha obsesionado con ser candidato y con ser hasta legislador. Y entonces esa persona no arranca, ¿verdad? Parece que se fundió el motor. Todo lo de Vinicito. Entonces, se parece. Entonces, esa persona ha pasado de la decencia política a la indecencia política y ha iniciado ese ataque feroz que se sale ya de lo político, se sale hasta de lo personal, se va a la parte más baja de una campaña electoral, se pasa a la indecencia, a la vulgaridad, a la perversidad. Entonces, parece que Omar ha vuelto loco a toda esa persona que tiene esa aspiración, hasta el punto que incluso el partido de gobierno no sabe ni a quién es que va a colocar y de manera sorpresiva desmonta a su senadora, ¿verdad? Con quien tenía que tirar el pleito hasta la muerte. Parecería que tiene a alguien que tiene la calidad y la capacidad para competir con Omar. ¿Y cuál será ese? Porque uno no lo ve. Entonces, por ahí es que anda el asunto, Belkis, y el mundo. O sea, yo digo, bueno, Omar volvió loco a todos los aspirantes, porque los niveles de ataque son increíbles, incluso hasta se buscan refuerzos, ¿verdad? Refuerzos temerarios, amenazando con someter a la justicia en enero, gente. Y tú dices, bueno, pero ¿en calidad de qué tú vas a someter gente y por qué? Porque una de las cosas que se aprende hasta un estudiante inicial de derecho es que en justicia todo lo que tú alegas tiene que demostrarlo. Eso es elemental, eso lo saben los estudiantes de primer y segundo semestre de la carrera de derecho en cualquier universidad. Dari, gracias. Siempre gracias a ustedes por su participación. Vamos a desearles un feliz año nuevo. Igual para ustedes. Y que cuando inicie enero, ya bueno, las proyecciones políticas avanzadas hacia las elecciones municipales y presidenciales, pues podamos tenerle por acá nuevamente. Excelente. Gracias, Dari. Javier Cuevas, economista y miembro del partido Fuerza del Pueblo, abogado también. Gracias a ustedes por su sintonía. Hasta mañana, si Dios quiere. Sigue disfrutando de EN Televisión. Navidad es una época para celebrar la vida, difundir el amor y sembrar esperanza. ¡Feliz Navidad! Les desea a toda la familia de EN Televisión lo que tienes que ver. Nos enfocamos en proyectar las noticias al alcance de tus manos, con información objetiva y confiable para que usted forme su propia opinión. Con un concepto sólido e innovador en todo el país, llega en nuevo formato 7 días. Mucho más dinámico y actualizado. 7 días. Está a tu disposición en todas las plataformas digitales. 7 días. Objetivo, veraz y actual. 7 días. Ponte en contacto con nosotros.